Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel avanzado. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, Saúl, buenas noches. ¿Me escucha bien? ¿Sí? Excelente, muy bien. Buenas noches, Lee. Hola, Saraí, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Carla, bienvenida. Elsie, Carla, Gracias. Mauricio, José Manuel. Por Hola, ser buenas último noches. día, les pido que activen sus cámaras, ¿verdad? Por favor, ya que hoy es el último día de la sesión, les voy a solicitar ahí encarecidamente los que puedan, que no vayan manejando para que no vayan a tener ningún accidente, ¿verdad? Entonces, para los que se van conectando, recordarles habilitar su camarita, ¿verdad? Por favor. Gracias, Carla, bienvenida. Jacqueline, bienvenida. Muy bien, Carmen. Ileana. Okay, gracias, Mauricio. Muy bien. Vamos a iniciar entonces con la sesión del día de hoy. Vamos a ver lo que es código de programación para los formularios. Esta es la sesión número 16, estamos en la semana 4 y estamos finalizando, ¿verdad? Entonces, el objetivo es manipular código de programación mediante la realización de ejercicios o casos prácticos, realizando un paso a paso mediante el procedimiento correspondiente. Hoy vamos a hacer, la presentación es nuestra guía, ¿ok? Así que vamos a empezar rápidamente por acá. Fíjense bien que, bueno, en el ejercicio que vamos a realizar ahora es un ejercicio muy sencillo, pero tiene su grado de dificultad en cuanto al código de programación, ¿verdad? Entonces, conmigo han visto cómo se declaran variables. Ayer vimos cómo se usaban el MSG Box y el Input Box, ¿verdad? Entonces ya sabemos cómo pedir y también ya sabemos cómo mostrar información, ¿verdad? También estuvimos viendo desde el primer día, perdón, desde el lunes, cómo pasar de un formulario a una hoja de Excel, ¿verdad? Entonces, también eso es muy, muy, fue muy, muy importante en ese momento. Ahora bien, es importante, por ejemplo, mantener un registro ordenado de los proveedores con los que una empresa trabaja. Este es el ejercicio. Pues ya que no solo brindan productos y servicios, sino que se han convertido en socios estratégicos que colaboran en el proceso productivo de una empresa. Por ello, se debe contar con, en todo momento, con la información suficiente que permita mantener el contacto con ellos. El presente formulario que vamos a elaborar registra lo que es los nuevos proveedores con quienes trabaja una agencia de viajes. Bueno, en este caso se va a pedir cierta información. Fíjense bien, se va a registrar la razón social, la persona de contacto, si es servicio o producto que brinda, entre otras datos, ¿verdad? De esta manera se podrán ubicar estos datos con mayor facilidad en el futuro. Entonces vamos a ver de qué se trata el ejercicio. Vean bien. Primer paso o primera parte, digámoslo así.
Vamos a crear un formulario en donde nuestro primer objetivo es la creación de los controles, es decir, el agregar los controles que necesitamos, ¿verdad? Para el desarrollo de esta práctica, ¿sí? Entonces, veamos. Este es el formulario que vamos a diseñar. Miren, ahí ese formulario tiene un diseño bastante rock, pero nosotros le vamos a hacer algunos cambios, ¿verdad? Obviamente para hacer propio el diseño, ¿verdad? Vean que en la ventana del formulario dice registro de producto. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 etiquetas y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadros de texto. Pero tenemos dos radio buttons, ¿sí? Están acá, ¿ok? Entonces, vamos a tomar esto como modelo. Le voy a tomar una captura para que ustedes lo tengan ahí. Se lo voy a mandar al chat de Meet, de Zoom, perdón. Sí, para que ustedes lo tengan por ahí. Pero el diseño que le vamos a dar es otro. Fíjense bien. ¿Sí? La idea es hacer esto. Miren, vamos a crear un formulario que en la fila 4, o desde la fila 4, por decirlo así, agregue toda esta información. Miren, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Pero lo primero que vamos a hacer es crear lo que es el formulario. Miren, ¿sí? Ahí lo tenemos, ¿sí? Excelente. Entonces, vamos a abrir ahora lo que es nuestro Excel con el que hemos venido trabajando, ¿verdad? Semana 4. Abrámoslo, por favor, abramos con el que han venido trabajando, ¿verdad? Bien, abran su archivo de Excel, por favor. En ese archivo debe de estar la semana 13, 14, 15 y 16, ¿verdad? Vamos a abrir aquí una nueva hoja. Ejercicio 16. Miren. Muy bien. ¿Ven mi hoja de cálculo? ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces dijimos que vamos a usar nueve, bueno, vamos a hacer las primeras partes mejor. Ok, vamos a iniciar con el número de registro, razón social y todo lo demás. Entonces, aquí en Excel vamos a venir a programador y en programador vamos a entrar a Visual Basic, ¿sí? Sé que en este momento no ven ustedes a Visual Basic. Se lo voy a presentar ahorita. ¿Me confirman? Esto es lo de ayer, ¿sí? Esto es lo de ayer y vamos a ver si lo resolvemos la tarea. La de ayer, hoy. Entonces, vamos a venir acá, fíjense bien, y vamos a agregar un formulario, insertar, user form, vean, y vamos a darle una forma al formulario, valga la redundancia. Yo lo voy a hacer en orden, así como se lo mandé en su momento, ¿verdad?
Vamos a ver, quiero ver, entonces dijimos que eran 3, 4, 5, eran 9. Más el de los tipos, vamos a poner 10. Okay. Yo lo voy a hacer así, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voy a agregar uno más. Ya van a ver por qué. Luego vamos a agregar en las primeras cuatro. Vamos a agregar casilla de texto. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Luego aquí en las 5 vamos a agregar 1 y 2. ¿Sí? Ok. Vamos a empezar esta parte. ¿Sí? Y luego seguimos con los cuadros de texto. 1, 2, 3, 4 y 5. Miren. Y dos botones. Miren, esto lo vamos a dibujar. Ok, sí. Acabo de agregar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esa etiqueta que les enseñé, donde están los radio button, va a ser para saber si es producto o servicio. Le vamos a llamar como tipo, ¿verdad? Para que no tengamos problema. Entonces, este, de una sola vez, le vamos a poner aquí que es tipo. Miren. Producto o servicio. Miren. Y de un solo le vamos a poner el nombre. LBL tipo. Miren. ¿Sí? Y ya lo tenemos acá. ¿Ok? Empezamos. El primero es el número de registro. Miren. Entonces, como la etiqueta, su razón es número de registro. Su nombre va a ser LBL num regis. ¿Sí? Luego sigue razón social. ¿Sí? LBL razón social. Y en caption, razón social. Espero que vayan conmigo, ¿ok? Ok, ahí estamos. Miren, después me encargo de los detallitos. Ahora vamos con el RUC. En este caso nosotros le vamos a poner el NIT. LBL NIT. Y en caption NIT. Aunque igual hoy el DUI es igual que el NIT, ¿verdad? Según fuentes por ahí. Luego, después del RUC, va en la dirección. ¿Sí? Y le ponemos LBL dirección. Ojo que los nombres no llevan tilde, miren. Y aquí dirección. ¿Vean? ¿Sí? Ya le pusimos LBL tipo, estamos bien. Ahora vamos con actividad. Miren. LBL actividad. Y aquí en la etiqueta, actividad. ¿Sí? Luego va contacto comercial. Contacto comercial y teléfono. ¿Sí? Siempre lo mismo. LBL contacto. ¿Sí? Y aquí le ponemos contacto comercial. El siguiente que dijimos que era.
teléfono, ¿verdad? LBL teléfono. Y aquí teléfono. Teléfono. Sí. Luego está el email y la fecha de ingreso. LBL email. Luego fecha de ingreso. Aquí en LBL le vamos a poner LBL fecha ing. Y en caption LBL, ah, perdón, aquí sería fecha de ingreso. Miren, dos puntos. Ahora, aquí en Option Button, miren, para los Option Button, el prefijo es OPT. ¿Sí? OPT. Y como el primero es producto, le voy a llamar producto. Miren. ¿Sí? Y en caption le voy a llamar producto. ¿Vean? En el segundo, lo mismo. OPT, servicio. Y luego aquí en caption le vamos a poner que es un de tipo servicio. Miren. ¿Sí? Por último, los botones. Vamos a ponerle, para esto tenemos que tener registrar datos y cancelar. Entonces, este se va a llamar registrar. DM, no, este es PTN. Registrar. Y el nombre que va a aparecer acá es registrar datos. Miren. ¿Okay? Y en el otro le vamos a agregar cancelar. PTN cancelar. Miren. Voy a agregar un tercer botón que no está, ¿sí? Le vamos a dar clic acá. ¿Sí? Este es el BTN cancelar y aquí le vamos a poner cancelar. Y este le vamos a poner BTN limpiar. ¿Por qué limpiar? Porque imagínense que yo estoy ingresando algo y no, y al final no deseo utilizarlo. ¿Sí? ¿Estamos? Vaya, muy bien. Y en el formulario, miren, el formulario le vamos a poner un nombre también distinto. Se va a llamar proveedor. FRM proveedor. Miren. ¿Sí? Y ahora me voy a quedar arreglándolo para que se vea bonito. Entonces, vamos a colocar. Podemos hacer esto, miren. Podemos seleccionar varios y moverlos todos. ¿Ven? ¿Sí? Entonces, vamos a ver aquí el número de registro. ¿Sí? La razón social. Para que se vean, ¿cómo se dice? Bien organizados. Vamos a pasar el DUI para acá. ¿Sí? Luego la dirección. Voy a seguir moviendo esto para abajo. La dirección. ¿Sí? Luego sería el tipo. Y aquí irían estos dos. Miren. Para que se vea bien agradable. Ahora va la actividad. Vamos a dejar para que se vea ahí. ¿Vean? Luego iría el contacto comercial. ¿Alguna pregunta?
¿Alguien más tiene problemas con el? Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Vaya, me avisan. ¿Se ve ahora, Carla? Ahorita está cargando, Okay. pero se reinició. Ahora Okay, me avisa. sí. Después del contacto va el teléfono. Gracias. Okay. Muy bien. Luego va iría el email y la fecha. Mira. ¿Sí? El email. Veamos si no está pegadito. Dos, dos, ah, el email, la fecha de ingreso. Como les digo, ya esto ya queda a criterio, ¿verdad? Para que queden ya de esta manera. Miren. En el user form, que ya le pusimos nombre, pero en el caption no le pusimos, le vamos a poner registro de proveedores. Miren. ¿Sí? Vale. Hagamos esto, por favor. ¿Sí? Y ya de ahí, pues nos quedamos, como le digo, poniéndole florcitas, ¿verdad? A los diferentes elementos, ¿verdad? Aquí voy a seleccionar estos. Miren, y le voy a dar, solamente le voy a dar a todos font. En font le voy a poner Time New Roman, negrita, tamaño 12. Sé que se me van a distorsionar, pero ahí le arreglamos el tamaño. Miren. ¿Sí? Este se nos distorsionó, le vamos a dar un poquito más de tamaño. Bien, empecemos a desarrollarlo, por favor. Y si ahí va conmigo, mucho que mejor. ¿Sí? Porque casi solo la primera parte en el diseño, porque está algo larguito, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, chicos? Ustedes pregunten, recuerden, no se queden con las dudas. ¿Okay? En lo que ustedes están haciendo eso, voy a ir a descargar unas imágenes que quiero mostrarles. Veamos acá. Quiero ver si me puedo mover al navegador. Sí. ¿Preguntas? Platico.
¿Alguna pregunta? Carla, ¿se le mejoró la señal? Sí, ingeniero. Gracias. Ok. Disculpa, ahí donde dice producto, ¿con qué letra le comienza el nombre en las propiedades? Estos ¿Sí? dijimos OPT, OPT producto, OPT servicio. OPT es de opción, de opción. Sí. Y esos tienen que ser con minúscula o no hay problema que la primera sea mayúscula, la O. Fíjese que es más fácil mantener la misma sintonía con la parte esta de del prefijo que va en minúscula Sí. y la palabra que lo va a representar con inicial mayúscula. Ah, sí, así como ha venido haciendo con las demás. Sí. Okay, gracias. Ok, sí, eso lo hemos puesto, bueno, no es algo que yo me lo haya inventado, sino que ya es una técnica de buenas prácticas, ¿sí? Sí. Vaya, muy bien. Fíjense que en este momento yo he descargado unas imágenes, ¿sí? Como les decía, que se les puede agregar iconos, ¿verdad? A todos estos elementos. Ahorita en este momento les estoy arrastrando al chat de Zoom los iconos que yo voy a ocupar, ¿miren? ¿Sí? Y en ese orden que se los he dado, lo voy a colocar, miren. Para colocar un icono, ¿sí? Vamos a utilizar la propiedad icon. Quiero ver, espero que no nos vaya a dar problema esta vez.
Y bueno, primero voy a tratar la manera de usar picture. ¿Dónde está? Picture, ¿sí? Entonces, en descarga. Bueno, si no, lo voy a tener que descargar nuevamente. Y yo lo descargué para mí, fíjense, y ahora los tengo que descargar. Ah, sí, está. Double work. Entonces, voy a darle acá todos los archivos. Ahora tiene que estar. Ya está. Entonces, para agregar un usuario, vamos a usar este. Vamos a ver. Ouch. Yo quería enseñarles a que les quedaran esas imágenes. Déjenme checar algo y ya regreso. ¿Ya terminaron? Porque yo lo descargué como... Ah, ok. Ya vi. Voy a probar con uno y si funciona, pues lo hacemos. Tipo icono. A descargarlo. Piensa sumamente. Y si no, pues no. Era así. Picture. Ah, hoy sí, miren. Gracioso. Ah, pues sí, entonces voy a borrar los que les acabo de mandar y les mando los nuevos para que se vean, para que ustedes vean que sí se pueden trabajar de esa manera. Y les quede un programita mucho más llamativo. Entonces, este cancelar. Cancelar era un botón negro. Icono. Acuerdo si era 512. Bueno. Y el otro era agregado. Entonces, bueno. Veamos acá. Este es el último. Luego iría el de cancelar. Y ahora le voy a dar el de agregar. Y así uno personaliza sus aplicaciones mucho mejor. Miren, ahí va el último icono. Ya tenemos listo el formulario, Saúl. Sí, ya. Ok. Muy bien, ahí va. Vean. Esos son los. El que dice person es el primero que vamos a ocupar. Aquí, miren. Nos venimos, picture, y le damos a person. Vean. Aquí lo que tenemos que hacer es cambiarle el tamaño al botón para que no se vea tan estirado. Vean. Miren. Y cancelar, también lo mismo, icon en picture.
y buscamos la X en negro. Mira. Vamos a ponerle un mismo tamaño a todo, vean. El width es. El width es. El icono. Sí. Vean. Vamos a dejarlos al mismo tamaño. Grandes. Ah, y un truquito que se me había olvidado enseñarles, fíjense bien, es que les podemos poner un texto. Hay una herramienta que se llama, ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ay, la han quitado. Es que está en una sí se puede ver, se le puede poner ese, como ese texto, que cuando uno se pone encima de un botón, pero creo que en esta versión no está disponible. Bueno, vamos entonces ahora con la parte de programación. Voy a hacerlo aquí, ¿eh? Vamos a hacer aquí para que se vea más blandoso, como dice. Y vamos a reducir la ventana. Miren, ¿sí? Ok, ahí estamos. Vamos con la parte de programación rápidamente. En la parte de la programación, vamos a codificar cada uno de los elementos, ¿okay? Entonces, lo primero que vamos a hacer es a codificar el botón de cancelar, doble clic, miren. ¿Sí? Vamos a darle doble clic, voy a cerrar esto que están acá. Y me quedo con esto. Recordemos que para este solamente le vamos a poner un load me, ¿vean? ¿Sí? Para ese botón solamente le vamos a poner un load me. ¿Sí? Ahora bien, vamos a ir a Excel y vamos a hacer la tablita que les mencionaba. ¿Ok? La tablita consiste en la siguiente información. Miren, vamos a hacer una tabla desde la fila número 3. ¿Sí? Fila número 3. Vamos con número. Luego vamos con razón social. Luego vamos con el do it need. Luego vamos con la dirección. Luego si era producto o servicio, ¿se acuerdan? Luego vamos con la actividad. Actividad. Luego contacto comercial. Teléfono. Email. Y la fecha de ingreso. ¿Sí? Entonces, vamos a darle unos espacios acá suficientes, ¿verdad? Para que se mantenga, ¿verdad? La información en el orden, ¿ok? ¿Sí? Luego, en la parte de arriba, bueno, le vamos a poner aquí formulario de registro, miren, ¿sí? Vamos a ponerle aquí encabezado. ¿Okay? A estos. Vamos a crear una tabla más o menos por acá. ¿Verdad? Y para que se vea ahí bien, ¿ver? ¿Sí? Y ahora vamos a crear un botón. ¿Sí? El botón registrar proveedor. ¿Sí? Lo vamos a crear desde programador en este con el botón aptX. Miren. ¿Sí? Lo vamos a crear como por acá. Vean. ¿Sí? Y dijimos que se va a llamar o se va a presentar como registrar el proveedor.
¿verdad? Entonces le damos propiedades. Aquí en Caption, registrar proveedor. Miren. Y aquí en Command Button le vamos a poner btn registrar pro. Miren. ¿Sí? Registrar pro. ¿Ya crearon el botón? Saúl. Recuérdese que es de los de aptX, no de los de controles de formulario. Sí, ahorita lo estoy creando. Ok. BTN Registrar Pro es el nombre que le vamos a dar. ¿Sí? Luego de que ya tenemos el botón Registrar Proveedor, le vamos a dar ver código, miren, y vamos a llamar el formulario FRM proveedor, miren, punto show. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Que cuando esté en Excel y le dé clic al botón, miren, lo vamos a hacer aquí. Debido a su configuración, se debe quitar la mano. Vamos a ver. Bueno, voy a guardar, permítanme un momento que se me presentó un inconveniente por acá. No puedo quitar el modo de. Solo quiero ver dónde está guardado. Voy a guardar otra vez. Sí. Permítanme un momento. Lo voy a cerrar porque creo que tiene habilitado una seguridad. Permítanme. Ustedes como lo han estado ocupando y ocupando, no se lo va a pedir, pero en mi caso sí me lo están pidiendo. Permítanme. Vamos a ver, propiedades. Vamos a ver ahora. Muy bien. Ahora nos toca la parte de la programación. Contenido. Para miren, les voy a mostrar que cuando el botón funciona, ¿sí? Cuando ya el botón ya está funcionando, nos trae el formulario. Miren, ¿ven? ¿Sí? ¿Ven? Va todo en orden. Ahora le doy cancelar. Muy bien. Seguimos con el. La programación, ya nos queda poquito tiempo. Vamos entonces ahora a programar lo que concierne al formulario. ¿Okay? Esa es la parte número 2 de la presentación. Y el primero era el botón cancelar, que ya lo hicimos, y este botón de registrar proveedor, esto en Excel. Okay, ya hicimos esos dos pasos. Vamos con el botón de registrar datos en Excel, ¿sí? ¿Cuál es el botón que vamos a ocupar? El primerito, ¿vean? Se le vamos a dar doble clic, ¿sí? Yo lo voy a maximizar por cuestiones de espacio, ¿sí? Y vamos a escribir lo siguiente. Fíjense bien lo que vamos a escribir. Vamos a escribir un X igual 4 más seInt, ¿sí? Y dentro de ella vamos a poner TXT, ¿cómo se llamaba el primer campo? 4 TX, no le cambiamos nombre, miren, bueno, pero mejor, TXT Textbox 1, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle aquí textbox 1, ¿sí? Punto text menos 1. ¿Okay?
Fíjense bien lo que vamos a hacer ahí. Esa primera línea lo que va a permitirme en primera instancia es saber si la celda en la fila 4 está ocupada. ¿Sí? ¿Ok? Y ahora comienza lo siguiente. Vamos a escribir cells x, 1. Fíjense bien, esto es para la primera celda. Igual textbox 1.text. Mira. ¿Okay? Y esto lo vamos a hacer para las primeras cuatro. Para esta, para esta, para esta y para esta. Miren, ¿sí? En ese orden. ¿Sí? Entonces ponemos cuatro veces, perdón, tres veces, pero le cambiamos este número porque este es el número de la columna. Columna, el 1 es columna A, el 2 es columna B, columna C, columna D. Si lo vamos a ver a Excel, ¿sí? Columna A, B, C y D corresponden a número de registro, razón social, DUI-NID y dirección. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Ah, y aquí hay que cambiarle los números también. Si no, no nos va a funcionar. Miren, el tercero, el cuarto es la dirección, el tercero es el DUI, el segundo es la razón y el primero es el número de registro. ¿Okay? Vamos con la siguiente parte. Ahora vamos con los radio buttons, ¿sí? Vamos a usar lo siguiente. Fíjense bien. Ayer lo vimos medio, medio el if y vamos a decir si option button, porque estos no les cambiamos nombre tampoco. Ah, ¿cómo no? Aquí si le pusimos, miren, si opt producto, si opt producto es punto value, ¿sí? Es igual a true. Eso quiere decir verdadero. Entonces, ¿qué va a hacer? En la celda 5, ¿sí? Donde debe de ir producto servicio, celda 5, que ponga el nombre de el texto que tiene el radio button. Entonces vamos a poner esto, ¿sí? Opción button producto punto value. Miren, ¿sí? Y terminamos el end if. Miren, vamos a volver a copiar esto una segunda vez y le vamos a decir en el segundo option, este es OPT servicio, ¿sí? Si OPT servicio punto value es true, entonces este valor va a ser igual a OPT servicio punto value. O creo que era punto caption, permítame. Ah, sí. Punto caption, perdón. Caption. Tengo acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si selecciono producto y lo agrego en la columna 5, ¿sí? Me va a agregar donde dice producto, lo que dice producto, porque esto que está aquí está en caption, miren. Por eso lo mando a invocar aquí en caption, ¿sí? Luego de que ya tenemos esa parte, ¿sí? Ahora vamos a lo siguiente. Estamos viendo que ya llegamos aquí. Entonces, con actividad, que es el 6, 7, 8, 9 y 10, vamos lo mismo como lo hicimos aquí arriba. Miren esto. Dijimos 6, aquí sería 6. Y en el caso de la actividad, sería TXT5. Miren, aquí no se van a equivocar. 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a ver. 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Pero aquí es 5, 6, 7, 8 y 9. Uy, y 9. ¿Por qué? Porque este producto no es 5, ¿sí? Sino que es actividad. Luego sigue contacto comercial en 6, luego sigue teléfono en 7, email en 8
y el TXT de fecha en 9. Miren, solo le pusimos nombre a lo que eran los option button, nada más. Miren, ¿sí? ¿Okay? ¿Sí? Muy bien, ya casi terminamos con el código. Ahora le tenemos que decir que una vez que haya agregado los valores, ¿sí? Le dé un load, ¿sí? Un load, y este sería FRM proveedor, ¿sí? ¿Vean? ¿Okay? Copiemos eso, por favor. Y esto es todo el código, miren. Para eso. Aquí se los voy a mandar. ¿Sí? Al chat de Zoom. Dale conmigo. Lo siento. Ahora, ¿qué botón me haría falta? ¿Cuál es el botón que me hace falta? El de limpieza, ¿verdad? Miren, para limpiar es sumamente sencillo. Miren, vamos a ocupar textbox 1.txt igual comillas dobles. Miren, ¿sí? Y como son 9, 6, 7, 8, 9. Miren, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? ¿Qué va a hacer estas líneas? Va a limpiar los cuadros de texto. Y vamos a hacer un último. Miren. Textbox 1.setBox. Miren. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque yo escribí en el último y cuando le dé agregar o cuando le dé limpiar, esto me faltó también en este. Antes de. ¿Cómo no? Ahí así lo vamos a dejar. ¿Ok? Porque se va a cerrar el formulario. Vamos a ver cómo quedó ahorita. Le vamos a, vamos a guardar aquí. Voy a minimizar. Y me voy a ir al Excel. ¿Sí? Veamos. Vamos a ver si funciona. Miren, vamos a darle aquí registrar. Miren, vamos a ponerle 1, razón social, ABC, El Salvador, el Do You Need, la dirección, Verapaz, San Vicente. ¿Es producto o servicio? Nosotros somos servicio. La actividad, capacitación. El contacto comercial es Milena Girola. El número de teléfono. Email, ella es comunicacionessv@aulavirtualclick.com. Fecha de ingreso, digamos que ya le ingresamos el primero del 10 del 2023. Si le doy agregar, miren, y se cierra el registro, ¿vean? ¿Sí? Ahora, si intento agregar un segundo, vamos a ver. Aquí le voy a decir que es producto. Miren. Y le doy agregar, ¿vean? Funciona, ¿ve? Ahora, si yo empecé escribiendo y me equivoqué, le voy a dar limpiar, miren, y vean dónde estaba el cursor. Aquí estaba, pero le di limpiar y miren a dónde lo mandó. ¿Sí? Y ahora le doy cancelar, ¿sí? Lo bonito aquí sería lo siguiente, miren, agregarle, estas son cuestiones ya piqueteras que me dicen, ¿ve? Entonces, aquí, antes de cerrar, mandar un MSG box diciendo
el registro, el proveedor fue registrado exitosamente. ¿Sí? Okay, y le ponemos un botón de exclamation y un botón de un título que diga oh, registro completo. Okay. Ah, sí, no me acordaba que este, si le ponemos paréntesis, no funciona. Ahí está. Miren, y voy a descomentar este porque si tenemos botón de salida, ¿para qué queremos que se cierre el formulario? Miren, volvámosle a dar. Registrar. Si le doy aquí datos. Y le doy agregar. Miren qué bonito se va a ver. El proveedor fue agregado exitosamente. Aceptar. Y aquí tendríamos que limpiar. Miren, ¿sí? Se fijan lo que hace falta, ¿verdad? Que después del registro, ¿sí? Después del registro, tenemos que hacer esto, ¿vean? ¿Sí? O sea, lo vamos a poner aquí abajo, ¿vean? ¿Sí? Y hoy sí, digamos que está. No era exclamación, ¿se acuerdan cuál era? Era exclamación, information, creo que era. Sí, information era. Information, ahí está. Sí. Volvamos, registrar. Vamos a poner otro producto. Miren. Le doy agregar. Ay, aquí era tres. Miren. El proveedor fue registrado correctamente. ¿Ven? Y se limpió y me puso acá. Miren, pero ¿y si le doy aquí? Aquí hay un error. ¿Ven? ¿Sí? Entonces, aquí es donde hay que depurar. Que sí. Todo esto tendría que estar dentro de un sí. Pero ahorita no nos vamos a complicar. ¿Ok? Para que funcione el programa, lo que hemos hecho, esto es más que suficiente. ¿Vean? ¿Preguntas? Vamos a quitarle este de acá porque ya no nos va a funcionar, ya no lo queremos ocupar. ¿Vean? ¿Sí? Y este es todo el código que ustedes necesitan. Así que se los mando ahí por el chat de Zoom. Y también les voy a mandar el registro perdón, la captura del formulario. No sé si tengan alguna pregunta. Vaya, con el código, como les decía, todo esto lo vimos acá, chicos. Miren, todo lo vimos acá. ¿Sí? Esta es la única parte, o esto, es lo único que me dice que si en la celda del número sí está ocupada, entonces me pasa a la siguiente fila. Aquí lo hace de forma negativa, miren, ¿sí? Porque estamos empezando en la fila 4, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, aquí está, aquí estaba, ¿vean? Si estaba vacía o no. Entonces, con esto, lo que estamos haciendo es tomando un parámetro de dónde va a comenzar a agregarse la información. El if lo vimos, ¿verdad? Para saber si un elemento, su condicional es falsa o verdadera, ¿verdad? En este caso, si la primera es verdadera, entonces hace esto y luego termina. Y si no, vuelve a evaluar esta y le coloca. Así como lo vimos acá, ¿verdad? Miren, ya ustedes ya pueden autoajustar los valores de la tabla para que él se los muestre. ¿Preguntas?
Bueno, chicos, nos vamos a quedar hasta acá. Este era el último ejercicio. Si hay alguna duda o si les quedó algo ahí, ¿verdad? Para la entrega de esta tarea, por ahí estamos para que me puedan escribir. Más tarde les voy a hacer llegar un formulario. Les pido que por favor me lo completen, ¿verdad? Que es para hacer un pequeño reporte al final sobre sobre lo que es el curso, ¿ok? Una pregunta. Dígame. ¿Hasta cuándo tenemos para entregar estos ejercicios? Hasta el sábado al mediodía, los ejercicios tienen tiempo, pero lo de la plataforma tiene que ser hoy. Sí, la plataforma ya la completé. Ok, excelente. Entonces, Y estamos. lo otro es de un libro que usted nos había hablado de macros. Correcto. Más tardecito, cuando les envíe la encuesta, porque es una encuesta, esa es una encuesta personal. Entonces, cuando la llenen, yo les voy a hacer llegar por correo electrónico el enlace para que ustedes lo puedan descargar. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno. Bueno, chicos, ha sido un placer haber estado con ustedes, ¿verdad? Espero que hayan aprendido un poquito, ¿verdad?, de lo que es Excel avanzado. Y los invito y los espero también para los próximos cursos de tablas dinámicas y gráficos dinámicos y Visual Basic y Macros, que son los dos cursos que tenemos disponibles luego de los tres niveles de Excel, ¿verdad? Así que les agradezco mucho por haber participado, ¿verdad? Espero hayan tenido un buen desempeño en la plataforma y esperen por ahí los resultados con su diploma, ¿ok? Así que pasen feliz noche, bendiciones. Ha sido un gusto haber estado Buenas con noches, ustedes muchas y se gracias. cuidan. Gracias, Gracias, profesor. muchas gracias, Lee. Cuídense. Gracias, buenas noches.